Mucha atención a este informe de último momento. Hace unos instantes se ha presentado requerimiento fiscal por el delito de maltrato animal. Mucha atención a este informe de último momento. Se presenta requerimiento fiscal por el delito de maltrato animal contra el pastor de iglesia Jorge René Enríquez Mejía. Repito, vamos a dar a conocer y darle lectura a este requerimiento fiscal. Mucha atención a este requerimiento fiscal. Mucha atención, se presenta requerimiento fiscal por el delito de maltrato animal. Se cite al imputado, se le impongan medidas cautelares, se señale fecha y hora para la celebración de audiencia especial. Señor juez de letra seccional de Ocotepeque, el Ministerio Público a través de su agente fiscal da el nombre mayor de edad hondureño, miembro del Colegio de Abogados de Honduras, quien actúa en representación y defensa de los intereses generales de la sociedad ante este juzgado. Comparezco respetuosamente presentando requerimiento fiscal en contra de Jorge René Enríquez Mejía por el delito de maltrato animal en perjuicio del bienestar y protección de los animales. Datos: Jorge René Enríquez, hondureño mayor de edad, con número de tarjeta de identidad AISEDAM, de 48 años de edad, pastor evangélico originario de Florida Copán y residente del municipio de San Marcos, departamento de Ocotepeque. Hechos únicos. Según investigación realizada por la Dirección Policial de Investigaciones de PIM, se desprende que los hechos ocurrieron el día sábado 7 de septiembre del 2019 alrededor de las 8:30 en el barrio La Mesa del municipio de San Marcos, Ocotepeque, específicamente en la iglesia evangélica de nombre Ministerio Internacional Enciende una Luz. En ese momento el imputado Jorge René Enríquez Mejía, en su carácter de pastor de la iglesia, celebraba un culto en alusión a las fiestas de los tabernáculos, en la cual el pastor explicaba a sus feligreses que los sacrificios eran importantes, ya que estos personificaban el calvario y muerte que sufrió Jesucristo para salvar a los suyos. Manifiestan testigos de hechos que fue en ese momento donde el pastor decidió ilustrar con un ejemplo sus ideas y acto seguido le ordenó a uno de sus colaboradores que llevaran un cabro, un cuchillo y una tabla de madera. Posteriormente el pastor ordenó a un feligrés que le sostuviera el animal en una base de madera. Fue en este momento donde el pastor, con un cuchillo en mano y sin temor alguno, comenzó a apuñalar en reiteradas ocasiones al animal, es decir, al cabro. Estas heridas le ocasionaron dolor inmenso al animal, y hecho por el cual gritaba, no sé si gritan los cabros, pero bueno, aquí dice, el cual gritaba y sufría. Acto seguido, el impenetrante pastor, para culminar su acto, decidió degollarle el cuello al cordero, y al ver la sangre del animal, el pastor, de forma impetuosa y eufórica, tomaba en su mano la sangre del animal. Esto sucedió y hubo en su momento videos que los recordamos en este momento, pero este requerimiento son históricos. Creo que es el primer requerimiento que se hace, y se hace a un pastor. Él estaba por maltrato animal, así en un culto, y agarró este cabro. Aquí podemos ver el video, y con ayuda también de otro feliz